Thank you. Todo muy buenas tardes. Eh, continuando con el segundo tema sobre manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cítricos. Eh, en cítricos tenemos diferentes eh, especies como la mandarina, el tangelo, la naranja y los limones. Eh, ¿Cómo entendemos las plagas? Para el cultivo, es todo ser viviente que causa daño a la salud de la planta, eh, porque causa perjuicio económico por controlar ¿no? los daños en el proceso de la producción del cultivo de cítricos. Eh, prácticamente eh, 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 nos perjudica la capacidad productiva. ¿Cómo controlar eficientemente las plagas? Eh, es la misma estrategia. El agricultor debemos, nosotros principalmente, antes de, de entrar a la etapa de control de plagas o de entrar a la apertura floral, nosotros debemos priorizar una buena ración eh, de, de fertilización o abonamiento que debemos realizar la planta, que muchos eh, no lo hacemos esto. Eh, y, y, y es de ahí que la planta ya viene débil, débil con deficiencias y es rápidamente batido por estas plagas o insectos. Eh, el otro eh, problema que generalmente el agricultor tiene es que realiza eh, la, may la mayoría de las actividades agronómicas eh, inoportunamente, o sea, eh, a veces, muchos cuando están empezando a floración están fertilizando o están podando, que no son condiciones idóneas. Entonces, por eso es que el agricultor tiene que aprender a realizar eh, cada una de las actividades oportunamente. El otro es que el agricultor no conoce los hábitos de, 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 de crecimiento o de vida que tiene el, la plaga o el insecto que nos causa daño. Nos falta un poco familiarizarnos con. Eh, Cuáles son las condiciones de, de, del insecto eh, donde que fácilmente podemos batirlo o eliminarlo. Entonces, ahí eh, conociendo ese hábito de, del insecto, podríamos fácilmente controlarlo. El otro es el estado fenológico del cultivo: en qué momento es dañado el, el cultivo y por qué insecto. Entonces, no debemos estar esperando nosotros. Ya sabemos cuando dentro de la etapa de floración, por ejemplo, tenemos bastante la tarde que del trips, entonces ya es momento de prevenirse ese control o reducir la población de este insecto para que no cause daño al cultivo. El otro es el mecanismo de monitoreo, es una actividad que muy vital que debe practicar el agricultor. Si es posible interdiario, ¿no? Eh, hacer la visita del campo, estar monitoreando para evitar eh, eh, el uso de productos químicos que de mejora la eh, calidad de nutritiva o medicinal, de la, que puede ser la fruta ¿no? o el cultivo. Entonces, es un tema que debemos reflexionar para hacer eh, un mejor control de algunas técnicas naturales o orgánicas que pueden ser bueno Y las técnicas y estrategias de prevención. Saber el momento oportuno de control, o sea, no esperar que causa daño todavía para hacer su control, ¿no? Y, entonces, son, eh, consideramos que son unos eh, temas muy importantes para su control. Bueno, en el caso de cítricos tenemos una diversidad de, de plagas, eh, insectos que nos causan daños, pero de acuerdo a la zona se van este, dando la, la, la plaga de mayor importancia en el cultivo o de mayor daño que puede causar en el cultivo. Entonces vamos a empezar identificando uno de ellos, lo que es el trips. Bueno, el trips es un insecto muy pequeño, eh, alargadito de color amarillento, este insecto generalmente ataca en el estado fenológico de la floración del cultivo de, del cítrico. ¿no? Entonces, para ello, deberíamos nosotros haber hecho ya actividades preventivas que reduzcan eh, las condiciones para su proliferación o, o daño que puede causar al cultivo. Y una de sus uh, actividades principales es saber tener contacto otro lado que después de la cosecha esto también es un tema eh, que bastante eh, preocupa hay agricultores que les gusta dejar eh, la fruta hasta buscar un, un mejor precio no eh, lo tiene mucho tiempo retenido o postergado la la cosecha de la planta y esto es hace que la planta esté con fruto y a la vez esté ya en plena floración esto causa un maltrato fisiológico a la planta y esto provoca bajar el volumen de producción e inclusive permite hacer una planta mucho más débil uh, al ataque de plagas y enfermedades. Entonces, ahí habría que un poco corregir, buscar mecanismos de sacar la cosecha para épocas donde que... Eh, eh, puede, podemos capturar un precio regular o bueno, y otro de no hacer coincidir la cosecha con la época de la floración. La planta, después de la cosecha, debe tener un descanso, un agoste, un, una recuperación de la salud de la planta para el recién posterior. Eh, con un tiempo considero, después de la cosecha de un mes a dos o tres meses, la planta debe estar en proceso de reposo. ¿no? Entonces, durante ese periodo se debe realizar la, el, la poda, se eh, debe realizar la lavado de la planta, se debe realizar el, el control sanitario preventivo y el uso pues, de productos orgánicos. ¿no? Eh, prácticamente, el agricultor que no realiza estas actividades oportunamente, prácticamente ya son obligados a utilizar productos químicos. ¿no? Eh, otro insecto, en este caso es la mosca blanca, eh, también este insecto está ubicado eh, en el embés de las hojas del cultivo de cítricos. Eh, es un insecto muy pequeño de color blanco, Cuando hay una alta incidencia de este insecto, eh, uno puede sacudir o mover las hojas, rápidamente sale una nube eh, o una regular población de estos insectos y fácilmente se puede distinguir que hay la presencia de este insecto. Esto sucede igual manera, falta de una poda. O sea, la alta densidad de ramas permite dar condiciones de hospedaje en la misma planta. O sea, el agricultor prácticamente da condiciones para que estos este, insectos, estos problemas, estén refugiados y protegidos dentro de la planta. Entonces, ¿por qué? Por falta sencillamente de realizar una buena poda. Porque una buena poda permitiría la circulación del viento, el ingreso de la radiación solar que estos son los enemigos principales de los insectos y las enfermedades, ¿no? Y también cuando hay una buena eh, ingreso de radiación solar y viento te permite hacer un buen lavado de la planta. O sea, podemos estar retirando cualquier foco de, de que esté hospedado en la planta, podemos rápidamente retirarlo de la planta mediante el lavado. Y después del lavado se hace un control preventivo con algunos productos orgánicos. Como puede ser este extractus de ají, eh, surfo calcio, eh, repelentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversos eh, instrumentos que se puede utilizar para hacer un control natural a esta plaga, ¿no? En última circunstancia tenemos diversos productos químicos que no comparto porque esto prácticamente año tras año de estos productos químicos nadie, es, nadie es, eh, se toma la, 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 la sana voluntad de... Reducir el, el uso de estos productos químicos, pero sí, sí, el Estado se preocupa de vender un producto mucho más sano para afuera, pero para la salud peruana no hay autoridades todavía que controlan muy estrictamente, ¿no? Pero sí permiten el, la venta de estos productos también, y hay un, una tremenda. Eh, responsabilidad, responsabilidad del Estado, ¿no? que debemos que hacer el control. Y por culpa de estos productos químicos, pues hoy en día nuestro sistema de inmunidad de la salud humana nacional y mundial, estamos débiles, pues está reduciendo los años vida. Son temas de reflexión que les invito a tomar un poco de reflexión y buscar estrategias de un control natural, orgánico, ¿no? Del cultivo. Bien, tenemos aquí, tenemos otra plaga, que es la cochinilla. Estos son atacados principalmente las frutas, como lo pueden presenciar ahí en las vistas, los tallos, ¿no? Eh, en las hojas también, inclusive. Hay una diversidad de, 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 de especies que pueden estar atacando de acuerdo a la zona, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a la densidad. Entonces, hay una diversidad. ¿Cómo se controla? Y vuelvo a repetir, similar a las otras plagas, antes que dentro de la floración se debería haber hecho una buena poda, un buen lavado de, de todas las hojas, tallos, toda de la planta, y después de haber utilizado un control uh, preventivo, no, eh, para el control y e eliminación de todos estos. Insectos que puede estar hospedado en algunas de las partes de la planta. ¿no? Y por última circunstancia, es una diversidad de productos químicos dañinos que es para la salud humana, ¿no? para controlar. Pero como no le queda otra alternativa al agricultor para recuperar la economía, tiene que utilizar, sentirse obligado a utilizar los productos químicos. Y hay ciertas responsabilidades. Eh, tenemos otro ataque de la arañita roja. Es un insecto también que ataca en el as de la hoja. Y ahí ven las características del insecto en estado adulto. Eh, crean la hoja de una color rojiza, pardo. Es fácil de darse cuenta un cítrico que cuando está atacado de esta plaga. Ojos, las hojas tienen una color medio rojiza, marrón. Y generalmente son atacados en zonas donde hay mucha radiación solar y hay polvo y viento. ¿No? Estas son condiciones alta, puede provocar caída de frutos, defolación, baja su capacidad productiva, baja la calidad de yema que se prepara para el siguiente año, etcétera, etcétera, etcétera. Su manera de control, vuelvo a repetir, es primero la poda lavado de planta, un control sanitario preventivo y una buena fe. agricultores Quieren que su planta sea fuerte, pero cuando está débilmente o deficientemente fertilizada esa planta. Entonces, por ahí viene una tremenda responsabilidad del agricultor. No realizan su análisis de suelo, echan, aplican fertilizantes tal vez en exceso, cuando una planta le eh, se le agrega mucho nitrógeno, le hace una planta mucho más suculento, tanto como para las plagas y enfermedades. ¿no? Es importante tener en cuenta este tema. Eh, eh, los pulgones, estos son unos insectos que dañan también eh, eh, los tejidos de la planta, especialmente brotes tiernos, buscan brotes tiernos. Donde que puede eh, estar dañando la planta. Eh, Su manera de control, eh, evitar la alta densidad de las ramas, brotes, eh, sugiero, eh, hacer una buena poda también, un buen lavado. Eh, generalmente, esta ataca eh, después del estado de floración o si es que no. También en estado de floración ataca cuando la planta no ha sido podada o no ha sido lavada. Entonces ahí hay que utilizar bastante solución jabonosa, ¿no? Que te va a permitir hacer su control. Eh, tenemos la mosca de la fruta, que es un problema fuerte, pero aquí podemos resaltar bastante que la entidad SENASA ha trabajado bastante y está haciendo prácticamente un éxito casi en su control de esto. Pero hay muchos agricultores que somos muy dejados Y persistimos en no cumplir el protocolo de control de esta plaga. Eh, prácticamente fruta que esté infectada con este... Todo no es aceptado para la exportación de eh, eh, vuelvo igual a repetir, la poda, lavado, control sanitario preventivo, erradicar los frutos que estén infectados, enterrarlos, quemarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos un poco más de conocimiento de, 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 de parte de los agricultores. ¿no? Eh, tenemos los minadores de brotes. Eh, eh, esto de mejora los tejidos baja su capacidad de realizar la fotosíntesis, la elaboración de nutrientes para la misma planta. Entonces, esto sucede también pues, porque la planta no ha sido podado, no ha sido lavado, no ha sido eh, eh, preventivamente has hecho su control sanitario. ¿no? Se realiza pues, este, eh, la poda. También lavado de este, quemado de las hojas muy dañadas para controlar estas plagas. Eh, y la instalación de trampas para estos insectos eh, y estos eh, va a permitir reducir su daño en el cultivo. ¿no? Gusano de brotes, ¿no? eh, también igualito, este es un insecto. Eh, de mayor tamaño también causa este, daños a los, a los tejidos de la planta y, y su manera de control que entra a la etapa de la floración realizar las cuatro actividades principales que yo lo considero. Primero, terminando la cosecha, que antes de que empiece la apertura floral, se debe realizar la poda. Una poda con una buena este, circulación de aire y un buen ingreso de radiación solar y, y, y un lavado de planta y un control sanitario preventivo y sí estaríamos reduciendo la presencia. El manejo integrado de cítricos se determina por la densidad. Es importante manejar las densidades. Nunca aplican la misma densidad de un suelo arenoso con un suelo arcilloso. Tampoco de un suelo. O, o, eh, eh, un suelo eh, pedregoso a un suelo uh, arcilloso o de un suelo de sierra, de un suelo de, de costa, no. Cada zona se debe determinar de acuerdo a la calidad de suelo, a la profundidad de suelo, a la capacidad retentiva de agua, eh, se debe determinar la densidad. Entonces, cada uno en su terreno, previa evaluación de la profundidad del suelo, de la calidad del suelo, de la capacidad retentiva de agua se debe determinar las densidades de la plantación, en la forma de la copa eh, se considera una copa de crecimiento horizontal que te permite hacer una buena manipulación para el control de plagas y enfermedades y otras actividades que se desarrollan en el cultivo es importante realizar el lavado de planta es importante realizar el control preventivo antes que vengan la, las plagas. Es importante realizar principalmente una buena fertilización. Muchos nos preocupamos eh, en el control de la plaga, pero estamos descuidando la, lo que es el tema mucho más vital para la planta o el ser viviente. Si la planta viene débil, fácilmente va a ser batido o atacado o dañado por cualquier plaga. Eh, es importante implementar el sistema de monitoreo, evaluar las plantas eh, cada 10, cada 20 plantas, de acuerdo a una línea, una línea de, de plantación, una sí, una no, estar evaluando, sondeando y, y hacer un control adecuado. Ahora, con respecto a las enfermedades, es todo organismo que causa daño a las células y tejidos, parte de la planta, que causa perjuicio económico para controlar eh, y obtener una producción rentable. Eh, factores que favorecen a las enfermedades, eh, eh, los hongos, las bacterias, el virus, el viroide. Eh, una de las principales eh, causas eh, que provoca fácilmente ser batido o eliminado o dañado a la planta, es la deficiencia nutricional. Es el manejo deficiente o inoportuno, o sea, realizan las actividades después de que ya eh, ha pasado el momento oportuno de realizar. Eh, el otro es eh, la presencia del patógeno eh, bajo las condiciones óptimas eh, que le damos para este desarrollo. Eh, el otro es las condiciones climáticas favorables, especialmente las lluvias, las neblinas, eh, ¿no? que dan condiciones para esto. Y el otro es las especies muy susceptibles. ¿no? Hay que buscar variedades que sean un po, un, mucho más uh, uh, tolerantes, más fuertes para estas enfermedades. Eh, eh, su propagación generalmente se hacen por eh, plantas eh, o por semillas, variedades muy susceptibles, eh, o por los sustratos, o por las aguas, por las maquinarias, hasta por las mismas herramientas, en este caso eh, las tijeras, cuando hacen la cosecha del fruto. ¿no? Eh, enfermedades pueden causar la fitóptora eh, en las raíces, en los tallos, la sidiplodia y la diotorila, eh, en las hojas, los, los virus. Eh, en las flores, la botritis, en los frutos, la sidiplodia, el diotolela, etcétera, ¿no? Y hay una diversidad de, de, de enfermedades que también vienen a atacar a la planta, ¿no? eh, Como la fitoptera la gomosis, se, se desarrolla como ustedes pueden presenciar, se eh, desarrolla eh, principalmente en el sistema radicular saliendo hacia el tallo y causando estas lesiones en los tejidos, ¿no? Eh, esto sucede principalmente, son por varios factores. Uno, que el patrón es muy susceptible, otro, que el suelo no tiene una buena percolación. Entonces, siempre hay que estar buscando la buena percolación del suelo, y esto a veces sucede en suelos arcillosos. Este problema no van a encontrar en suelos arenosos cuando tienen un buen manejo de riego, ¿no? entonces también el sistema de manejo de riesgo influye para hacer su color adecuado ¿no? ahora eh, eh, también tenemos el, la, eh, este, la fitopatóra eh, causa daños al aguado ¿no? a, a los frutos como ustedes pueden presenciar de mejorar la calidad ¿no? eh, eh, se ponen los frutos un poco blandos, eh, pierden el, el brillo, prácticamente ya... Eh, es. ¿Y por qué sucede esto también? Por uno de los tremendos problemas, porque no se realiza una poda adecuada, una buena fertilización, eh, también por la falta de eh, micronutrientes esenciales, como es el silicio. ¿no? Calcio, boro, etcétera. ¿no? Entonces eh, no se realiza un lavado eh, y a veces se deja los tejidos eh, eh, cerca de la planta y es un foco de propagación de este, de este hongo que causa el daño. ¿no? Aquí tenemos otro hongo, eh, Penicilio. ¿No? de mejora también la forma como se presentan los frutos, de mejora la calidad de frutos eh, esto sucede cuando el, los que podan estas eh, frutas a veces dejan frutas con este con este, este eh, signos o medios de propagación que cuando se da las condiciones óptimas de frutos rápidamente son propagadas, ¿no? causando daños. También tenemos el virus de la tristeza, ¿no? Eh, como se presenta en la planta, prácticamente da una muerte generalizada. ¿no? Eh, se recomienda pues llevar plantas eh, sin este problema, eh, evitar eh, el uso de herramientas de una planta infectada con otras herramientas, hay que desinfectarlos bastante. Eh, uno de los signos es eh, de fólie en estas plantas. Hay una caída y una bajada de, de, de nivel productivo de la planta, al final causan, causándose la muerte. ¿no? Eh, utilizar plantas libres de virus, utilizar herramientas infectar, que pueden causar el contagio de esta enfermedad. ¿no? Eh, también aquí tenemos otras enfermedades que presentan generalmente en el tallo. Eh, esto sucede pues eh, generalmente. Eh, cuando uno da condiciones de, de mal manejo, riego directo al cuello de la planta eh, por medio del agua, son traídos estos oh, daños en estos hongos y causando estas lesiones y, y colonizándose en los tallos y es así que de mejora uh, la capacidad productiva de la planta causa defoliación baja entonces. Ahí también tenemos que utilizar plantas libres de este problema sanitario, herramientas desinfectadas, realizar un manejo agronómico apropiado y una fertilización ¿no? apropiada. Y aquí tenemos otro virus también que mata a la planta, baja, generalmente baja su nivel productivo. Eh, esto sucede prácticamente, evita una buena circulación de la savia, eh, afectando la defloración de la planta. Y esto debemos eh, tratar de eliminar esta planta o cambiar, eliminar los tejidos dañados para renovar un nuevo tejido. ¿no? Aquí también tenemos una prognosis como presenta donde ha habido presencia masiva de, de, la, mosca, de la, la mosca blanca o ha habido de los pulgones, dejan una sustancia azucarada donde que rápidamente son este, este hongo proliferado causando un estrés a la planta y evita pues también una, un mejor desarrollo de la fruta, también daña la, la calidad de la fruta. ¿no? Eh, esto sucede por falta de la poda, lavado. ¿no? las otras actividades principales. Estos tumores también, agallas, suceden en la planta, prácticamente este ya viene de, de semilla o viene de plantones. Aquí hay que tomar una decisión eh, muy celosa al adquirir una planta, hay que revisar si esta planta está dañada ya en el sistema radicular o en el cuello de la planta. Entonces es una forma también de controlar rápidamente. ¿no? Eh, manejo integral. De, eh, de cítricos se determina primero la densidad. Ya decía, la densidad se determina de acuerdo a la zona, de acuerdo a la profundidad de la, del suelo, de acuerdo a la calidad de suelo que tienes, de acuerdo a la capacidad retentiva de agua que tiene el suelo, se determina la densidad. Entonces, de acuerdo a las condiciones climáticas también de la zona, se determinan las densidades. Y de acuerdo a la, al manejo. Tenificado que le vamos a dar al cultivo. ¿no? Entonces, eh, la forma de la copa, también hay que formar una forma de copa horizontal, crecimiento horizontal, para su fácil manipuleo o control de plagas y enfermedades. Eh, hay que practicar bastante el lavado de la planta y hay que practicar bastante el control preventivo. Y eso debe estar después del lavado, inmediatamente el control preventivo. Y principalmente hay que dedicarnos en una... Uh, Adecuada una eh, ideal fertilización en la fertilización es una planta fácil de ser abatido o dañado por las plagas o las enfermedades no el sistema de monitoreo también hay que hacer, practicar bastante de interdiario, en lo mínimo una vez a la semana, evaluando los focos de infección o de daño que se puede ir y buscando estrategias de control. Bueno. Agradecerles a todos ustedes eh, por esta paciencia que se nos ha tenido en esta oportunidad. Explicarles de manera muy resumida lo que es de las plagas y enfermedades. Eh, la estrategia podría uh, hacerles mención de control de las plagas y enfermedades. Tendríamos que hacerlo eh, de acuerdo a las condiciones climáticas que tienen, de acuerdo a las densidades. Que que tienen de acuerdo al manejo de fertilización que tienen cada uno de ustedes, eh, de acuerdo a las variedades también que están manejando ustedes. Entonces, gustosamente eh, les voy a atender, estoy dejando el número de teléfono para atender algunas preguntas e inquietudes de ustedes. Bueno, agradecer a la paciencia de todos ustedes, muy buenas noches, desearles un fin de semana agradable en compañía de su familia, gozando de una buena salud. Abrazos para todos ustedes. Gracias.